en el que el Barça se adelantó en el marcador gracias precisamente a un gol del argentino. Antes ya había tenido una muy buena oportunidad Leo Messi con ese disparo que atrapaba Beto. El Sevilla, desafortunadamente para ellos, fue el testigo de la gran fiesta azulgrana y de la gran fiesta del mejor futbolista del planeta. Ahí vemos el gol que igualaba a Telmo Zarra. Espectáculo directo, ese lanzamiento por toda la escuadra, realmente magistral. Una acción que había nacido con polémica porque el Sevilla protestó muchísimo la falta señalada de Ever Banega. Esta es la jugada histórica, el balón robado, Xavi que juega rápidamente para Messi. Este se apoya en Neymar, que en todo momento supo que esa pelota era para el argentino. Leo, niño pequeño, porque sabía que ese era su momento, que esa era su oportunidad. El momento en el que se convertía en el máximo goleador del fútbol español, superando a Telmo Zarra. Imagen para la historia, una imagen que sin duda estará en todos los informativos, en todos los diarios durante algún tiempo. Él sabía que Neymar le iba a devolver la pelota y por lo tanto no tuvo ningún tipo de dudas en asistir al brasileño para acabar recibiendo un poquito más tarde. Pero Leo Messi no tenía bastante, ni mucho menos. Seguía presionando el Barça, seguía robando balones y Messi quería seguir marcando goles. Y consiguió anotar uno más. Ahí vemos esa jugada en la frontal del área. De nuevo se vuelve a apoyar en Neymar. Neymar juega de primeras y Messi fusila a Beto. Bronca tremenda. Lisboeta de entrar en la historia del Barça de esta manera, recibiendo él los tres goles de Leo Messi. Por si había algún tipo de dudas, Messi anotaba tres en lugar de dos. Y era el momento ya, cuando acabó el partido, para la gran celebración en el Camp Nou, con un vídeo muy emotivo en homenaje a la figura de Leo Messi, con muchos de los goles que ha anotado. Era imposible meter todos, naturalmente, porque son 253. En cualquier caso, Messi, un hombre un poco expresivo a veces, se emocionó muchísimo.